Este es un avance informativo de Todo Deportes a través de prensalibre.com. Buenas tardes amigos, bienvenidos al avance informativo de Todo Deportes para el mediodía del jueves 21 de julio de 2016. Estas son las noticias a las 12.30 horas. La Zarina de la Pértiga y Elena Isinbayeva no podrá ganar un tercer oro olímpico en Río de Janeiro. El Tribunal Arbitral de Deporte TAS confirmó este jueves en Lausana la suspensión de 68 atletas rusos impuesta por la Federación Internacional IAF en el marco del escándalo de dopaje, y ahora se abre la vía para una exclusión colectiva de Rusia por parte del COI. Uno de los gigantes del atletismo, segundo en el medallero detrás de Estados Unidos en Londres 2012, queda de este modo privado de los Juegos, que se disputarán del 5 al 21 de agosto. Ni Isinbayeva ni Sergei Shuvenkov, campeón del mundo de 110 metros vallas, podrán participar en la cita olímpica, y tampoco el resto de atletas que habían apelado a la suspensión de la IAAF el 17 de junio. Nos trasladamos ahora a España. La Federación Española de Fútbol optó este jueves por el cambio tranquilo y joven al frente de la selección española, designando como nuevo entrenador a Julen Lopetegui y del combinado español sub-21, que en el 2013 se proclamó campeón de Europa. Con la designación de Lopetegui, de 49 años, la federación apuesta por dar continuidad al estilo ofensivo y de posición impulsado por Luis Aragonés y seguido por Vicente del Bosque, que marcó la etapa más gloriosa de España con dos Eurocopas en el 2008 y 2012 y un Mundial en 2010. Se va a saber manejar, como ya ha hecho en las categorías inferiores de manera brillante, aseguró Vicente del Bosque a una radio. Seguimos en Europa. El delantero internacional alemán Mario Götze deja al Bayern Múnich, donde jamás se impuso como titular, para volver al Borussia Dortmund, que había abandonado hace 3 años para sumarse al gigante bávaro, indicaron este jueves ambas instituciones. Götze, de 24 años, firmó contrato con el Borussia Dortmund hasta el 30 de junio de 2020, precisó en un comunicado el subcampeón de la Bundesliga de la temporada pasada. Si bien el monto de la transferencia no ha sido revelado, el diario germano Bild habla de una cifra que ronda entre los 22 y 25 millones de euros. El Bayern había pagado por el delantero, que tenía contrato con el vigente campeón de Alemania hasta el verano de 2017, unos 37 millones de euros. Y el británico Chris Froome ganó la etapa 18 del Tour de Francia, una contrarreloj de 17 kilómetros entre Salanches y Meshev, y dio un paso casi definitivo para ganar por tercera vez el domingo en los Campos Elíseos. Con el maillot amarillo de líder y el dorsal número 1 de vigente campeón, Froome batió en el último turno por 21 segundos al holandés Tom Dumoulin, que había marcado el mejor tiempo hasta ese entonces, para lograr su segunda victoria de etapa en la actual edición del Tour. Con esta actuación, Froome afronta mañana la etapa con 3 minutos y 52 segundos sobre el holandés Bauke Mollema, segundo clasificado. Y los invito a seguirnos con más información deportiva en Twitter, @tododeportes_pl.